Padre Celestial, contestando a cada uno de nosotros. Para que la Iglesia viva y anuncie el triunfo del bien sobre el mal, la buena noticia de la paz. Que Cuba sea libre por nuestros presos. Entonces yo estaba hablando con la dama y ella dice que ellos dicen que calabozo toda la semana. Y ella dice que calabozo toda la semana. Estamos dispuestas a coger calabozo. Seguro. Toda la semana. Vamos a seguir viniendo porque a nosotros nadie nos obliga a nada. Esto es de conciencia. Aparte, no podemos hacer la voluntad de ellos. Exactamente. Todas las que quieran. Ellos no pueden obligar a nosotros que digan 10 mujeres, porque eso se lo hicieron a Laura. 10 mujeres. Laura le dijo, no, usted está equivocado. Yo no le voy a decir a la mujer, aquí vienen por conciencia. Yo no obligo a nadie a que venga. Por supuesto. ¿Me entiende? Aquí, ya ustedes saben que ellos dicen que es calabozo. Ellos dicen que 10 mujeres esta semana. La próxima semana, 10 mujeres más. No hay nadie para mandarnos. No es que sean siempre las mismas mujeres. No, rotando. Puede ser eso. Nadie. Es que ellos no me mandan. Tienen que decir, yo no mando. Tengamos que decir. ¿Oyeron? Nadie no puede decir ni que venga San Pedro. Para las damas de blanco, para todos los fines de semana, el sábado para domingo, estar en calabozo mientras y que le pongan condiciones. No importa, en calabozo. No, como sea. Mira, lo pongan en la tercera, que después nos dicen que es el lado de las, como dicen, aseguradas. Entonces, nosotros no podemos, como nosotros no somos aseguradas, todo lo que hacemos le molesta. No nos quieren dar agua, no nos quieren atender, no nos quieren dar nada, porque ya no tiene que ver nada con nosotros. Yo le dije a ellos esta vez cuando estuve ahí que me llevaran para micro 9. Para la otra somos la tercera, porque nosotros, para que la atendiera, aquí no tiene que atender. Nosotros no vamos a caso por gusto, no vamos a por el gusto de ellos. Exactamente. Pero que tenemos un lugar donde la tienda puede pedir agua. ¿Qué pide una mujer en un calabozo? Agua. ¿Qué más tú puedes pedir ahí? Para tomar, para ir al baño, para lo que te haga falta. ¿Y no te la quieren dar? Lo que formamos en la tercera fue muy grande este viaje. Lo decimos, ¿tú sabes por qué? Porque en este viaje detuvieron a Tania, a Vivian, a Yaneli Elégica, y esas niñas estaban allí sin un aseo personal, con el mismo, un solo bloomer puesto,
y nada, no tenían una toalla, no tenían nada, sin condiciones. Y somos seres humanos, que tenemos que tener, hay malas mujeres que tienen un aseo. Gracias.